has dejado de jefa. Bueno. Saludo para ti. Ajá. Sí, buenas tardes. Vamos a empezar el acto y os invito a que os acerquéis, pero marquemos las distancias. Ya sabéis cómo estamos, no hace falta. Que marquemos las distancias, pero acercaros más. Vamos a estar todos con la mascarilla,
con un cielo que nos acompaña, aquí a cielo abierto. Marcamos las distancias, ¿eh? Ya sabéis, no es por nada, pero más vale respetarnos y también respetar lo que nos recomiendan. Si lo hacéis, bueno, vamos a empezar este acto. ¿Empezamos? Alcalde, le pido permiso. Buenas tardes a todos y sed bienvenidos a este acto. Nuestro saludo, y lo digo en representación de todos, lo diré después también por agradecimiento al alcalde don José Francisco García, junto a los portavoces de los grupos políticos representados en nuestro ayuntamiento, don José Santiago Villa, don José Carlos Gómez y don José Moreno. Estaba invitado el vicario episcopal don Jesús, pero ha tenido que ir a un funeral, y eso no se avisa. Entonces, la verdad que tenía mucho interés y no puede, pero también a nuestro párroco, a don Juan Alfonso Breis, ¿dónde está? Ahí, por aquí. También al rector de la Basílica de la Santísima Veracruz en Caravaca, de la Cruz, don Emilio Sánchez, que sí que lo estoy viendo. Y de una manera muy especial también a la hermana mayor de la cofradía de la Santísima Veracruz de Caravaca, doña Mari Carmen López. Y no quiero que se me olvide, porque ya uno tiene bastantes olvidos, a la familia del padre Dionisio, a su hermana María Teresa, ¿no? ¿Dónde está? También a sus sobrinos tan queridos por el padre Dionisio, José Enrique, Inma, Marcos, Carmen, ¿me falta alguno? Y Camilo, lo he hecho aposta, ¿eh? Y Camilo, venidos de la comunidad valenciana, sean bienvenidos a Caravaca. Esta tierra es acogedora y la conocéis muy bien gracias a vuestro tío y a tu hermano, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a iniciar este acto entrañable. Muchas veces los actos se llaman históricos. Yo creo que más que histórico, que lo es entrañable. Es entrañable que el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz quiere rendir un homenaje al padre Dionisio Tomás Sanchís, poniendo en realidad un deseo de tantos caravaqueños que estáis representados aquí, y eso que no hemos invitado a nadie, solo a los que he mencionado. Pero estáis aquí de una manera particular y eso ya dice mucho de este deseo de tantos caravaqueños, como digo, que están representados en nuestra Asociación de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en Caravaca, que ha hecho esta realidad pidiéndosela al alcalde. Y esta realidad, que es un monolito que representa el cariño, afecto y agradecimiento al padre Dionisio en los años que estuvo en esta ciudad de la Cruz. Y quiero, en este momento, en nombre de la provincia de los Carmelitas Descalzos, de la provincia ibérica de Santa Teresa de Jesús, así me lo ha expresado y manifestado el superior provincial el padre Antonio Ángel Sánchez Cabezas, un agradecimiento por ese reconocimiento de un hermano nuestro. También un agradecimiento en nombre de la comunidad de los Carmelitas Descalzos de Caravaca de la Cruz, fundada en 1586, en esta casa que tenemos aquí. En esta casa que tenemos tan arreglada de San Juan de la Cruz. Y también quiero manifestar el agradecimiento como presidente de esta asociación que he mencionado antes, de la Asociación de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en Caravaca de la Cruz, que es una refundación de la asociación que creaste de San Juan de la Cruz, una asociación cultural, que gracias a eso tuvo ese movimiento en torno a la imagen y a tantas realidades en la figura del santo que estuvo por esta tierra y por esta ciudad, y que fue creada y actualmente está creada en su mayoría por miembros del Club Edestein. Bueno, pues no quiero alargarme, porque yo recomiendo que leáis el Facebook ahí del noroeste. Hay una semblanza y también mucho afecto metido, ¿verdad? De Antonio Melgares, el cronista, que también es caravaqueño, lo digo, porque tenemos aquí presentes también a miembros de la comunidad de Burgos, representados por el padre Pedro Tomás Navajas,
También pues ha venido el padre Maximiliano y el padre Ignacio Usillos. Bueno, pues vamos a empezar con las intervenciones para dar sentido a en este momento. Aquí tenemos el monolito cubierto con la bandera de Caravaca y que todos estamos expectantes que tiene y cómo es. Voy a ser también sorprendido, ¿eh? Entonces, yo quisiera dar la palabra a don Miguel Alonso Martínez Navarro, que viene es profeso de Madrid, aquí en Murcia, y tú como caravaqueño, perdonad la mascarilla, me falta oxígeno. Donde como caravaqueño podrás entender lo que significa a cosa hecha. Has venido a cosa hecha. En Madrid tal vez digáis es profeso, ¿no? A cosa hecha, pues para este momento y compartir también su experiencia en torno al padre Dionisio. Él fue del grupo inicial, del grupo del Club de Diestén, el grupo de los delfines, que eran los mayores, después vinieron los canarios, como también pues vinieron después las chicas, las águilas y las gacelas, como veis, todo muy, muy natural y muy ambiental. Él representa a esos niños y jóvenes de lo que fue el Club de Diestén. Unos 800 pasaron durante este tiempo pues por este club, y donde el padre Dionisio pues era el principal animador. Ah, gracias. Bueno, pues don Miguel Alfonso Martínez Navarro, conocido como Maiker, quiero dar esa palabra donde él representa ese recuerdo y afecto a la persona del padre Dionisio, que ha permanecido hasta en estos momentos de su vida. Hemos querido también, Dionisio, y te digo la parte secreta y lo sabes, la parte que no se conoce, el alcalde lo sabe bien, por eso lo ha tomado con tanto interés, de que lo hicieras en vida. Yo sé que tus sobrinos decían, yo quería pasar haciendo monolitos y calles y cosas y homenajes de mi tío cuando muriera, pero mira, nos vas a privar. Pero en vida hemos querido hacerte este homenaje y realmente, pues aquí está. Pues entonces vamos a dar la palabra a don Miguel Alonso Martínez Navarro, representante de lo que fue y lo que es el Club de Diestén. Muchas gracias, padre Pascual. Buenas tardes, señor alcalde, señora hermana mayor, autoridades civiles y religiosas, miembros, reverendos padres de la orden tan querida en Caravaca de los Carmelitas Descalzos, queridísimo padre Dionisio. ¿Qué mejor elección para comenzar esta breve intervención que hacerlo citando a San Juan de la Cruz junto a la casa que habitó en sus visitas a nuestra ciudad, casa felizmente recuperada en un proyecto que ha comenzado a hacerse realidad gracias al empeño de instituciones y personas, algunas de ellas aquí representadas, a las que debemos mostrar nuestra gratitud. Cito a San Juan de la Cruz: el alma que quiere que Dios se le entregue todo, se ha de entregar toda, sin dejar nada para sí. El alma que anda con amor, ni cansa, ni se cansa. Fin de las citas. Queridos todos quienes estáis siguiendo este entrañable acto, el alma del padre Dionisio se ha entregado siempre sin dejar nada para sí, y no se ha cansado nunca, y no nos ha cansado nunca a esos 800 jóvenes a los que se refería el padre Pascual,
entre chicos y chicas que en su día formamos parte del Club Edelstein, con la guía permanente de su fundador, el padre Dionisio. Una andadura que comenzó a finales de los 60, en grupos con nombres tan sugerentes como delfines, albatros, canarios, linces, águilas, gacelas y más. Una guía, la del padre Dionisio, no solo para el cultivo de la espiritualidad, sino para el fomento de los valores esenciales con los que hay que afrontar la vida. El amor a la familia, la responsabilidad, la convivencia con el respeto a las opiniones del otro, la armonía, la paz. El padre Dionisio ha dejado una huella imborrable en todos nosotros, que se ha proyectado en nuestras familias, nuestros amigos, nuestra ciudad y más allá, hasta llegar al punto geográfico en el que nos encontremos cualquiera de nosotros. Una persona extraordinaria. Fue una inmensa suerte que Dios o el destino le pusiera en nuestro camino a esa edad en que se forja el carácter y se siembran esos valores esenciales. Su sencillez, entrega y alegría nos contagiaron en aquellos años y todavía nos impulsan en la vida. Cuando días atrás recibí la llamada del vicepresidente de la Asociación San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, nuestro querido Cosme Reales, que es una de las grandes almas de esta realidad que hoy nos reúne aquí, para que interviniera en este acto en representación del Club Edelstein, la respuesta fue inmediata: lo dejo todo y voy. Para mí es un gran honor estar junto al padre Dionisio y poderme dirigir a él. Me sentí muy emocionado pensando en esta tarde. No hay mejor lugar que este para estar en este momento. Así que me dispuse a venir, cual caravaqueño golondrina, como hace muchos años llamó un ilustre caravaqueño a quienes nacimos en Caravaca y no vivimos aquí. Lo hizo en un pregón de nuestras fiestas patronales, quien fue profesor de muchos de nosotros en el instituto y también un gran alcalde, don Pedro García Esteller. La diferencia entre las golondrinas y nosotros es que ellas regresan una vez al año y nosotros lo hacemos siempre que podemos. Querido padre Dionisio, quien hemos tenido la inmensa suerte de conocerte, sabemos que llevas el alma caravaqueña indisolublemente unida a ti. La tuya, tu alma prendió una llama en todos nosotros y en tantos y tantos caravaqueños. Ni el paso de los años, ni los avatares vividos han podido apagar esa llama. Qué gusto verte aquí, también, con esa sonrisa permanente y tan joven. Te estamos y te estaremos eternamente agradecidos. Muchas gracias. Bueno, pues en este momento pues quiero dar las gracias a don Miguel Alfonso Martínez Navarro y con gran esfuerzo, por la circunstancia que vivimos de pandemia, desde la comunidad de Burgos hemos invitado a decirnos una palabra al prior de los Carmelitas Descalzos de Burgos, al padre Pedro Tomás Navajas, gran difusor de la pastoral de la oración, director de la revista Orar, ha sido bastantes veces provincial, vicario provincial, dedicándose ahora por entero a nuestros hermanos en la enfermería de Burgos. Con un especial reconocimiento a su labor y a su persona, yo creo que también tiene una palabra para quien convive en este momento con su comunidad, pues con el padre Dionisio. Fray Luis de León
dejó escrito que él no había tenido la suerte de conocer a Santa Teresa en persona, pero que la había conocido por sus escritos y por las monjas que había dejado en los palomarcitos de tantos lugares de España. Yo, salvando las distancias, puedo decir también que aunque no he tenido la suerte hasta hoy de conocer este espíritu y embrujo que tiene Caravaca, lo he conocido a través de las conversaciones diarias del padre Dionisio. Tengo la suerte en la comunidad de Burgos, donde estamos 22 hermanos, de comer en la misma mesa con él. Estamos frente a frente con una pequeña mampara de cristal que nos separa. No hay día que no me hable de Caravaca, de la belleza de Caravaca, del perfume de Caravaca, de la emoción que sienten todos los caravaqueños con la cruz, con la Santa Cruz. Por eso yo puedo decir con Fray Luis de León que no había conocido Caravaca, pero la he conocido y querido gracias al padre Dionisio. Y en estas horas escasas que llevamos aquí, estoy impresionado, porque no avanzamos un metro por la calle sin que desde las ventanas, desde los balcones, la gente le diga: padre Dionisio, padre Dionisio, si es él, si es él, y se acercan para saludarlo y agradecerlo. Por eso esto es lo que siento hoy, y me he preguntado qué es lo que, cómo ha vivido el padre Dionisio en aquellos años para que dejara unas semillas imborrables en muchos de vosotros. Mira que hoy, como vivimos en un modo de vida acelerado, todo se nos va del corazón, se nos escapa. ¿Qué ha pasado para que tantos de vosotros conservéis estas semillas que con él fuisteis sembrando en el corazón? Y quiero hablaros de dos imágenes que he visto yo, bueno, podía deciros muchas cosas, dos imágenes que he visto en Burgos en estos días y en estos meses que llevo conviviendo con él. Una aconteció hace unos días con unos cuantos hermanos de la comunidad que pueden todavía valerse. Nos fuimos a un parque natural y un joven nos fue explicando la belleza de cada árbol. Nos puso frente a unos cuantos árboles y nos enseñó y nos invitó a decir: gracias, árbol, qué tarde tan bonita pasamos. Pues ¿sabéis lo que hacía el padre Dionisio mientras los demás estábamos embobados escuchando a aquel joven? Lo que hacía era, con una nota, con un cuadernito de notas, apuntando todos los detalles. Y a mí ese gesto me emocionó, porque con los años que tiene encima, que ya son unos cuantos, aunque sea un chaval, aunque parezca un chaval, con los años que tiene, sigue aprendiendo y sigue estrenando la vida. Esta imagen de querer aprender creo que explica lo que ha calado en muchos de vosotros, caravaqueños, desde hace años. La segunda imagen que quería compartir con vosotros es que todas las mañanas, como os he dicho, nosotros somos 22, es una comunidad de hermanos muy mayores y algunos muy enfermos. Todas las mañanas, de 11 a 12 de la mañana, acude como un viejo profesor de escuela para contarles historias que ha aprendido en su larga y dilatada vida. Y les habla, y allí están unos más atentos que otros por su capacidad, pero todos los días enseñando y transmitiendo a los demás. Por eso quiero decir que eso me ayuda a mí a explicar por qué estamos aquí esta tarde. No sé, tendría que decir muchas cosas que he ido viendo en el padre Dionisio en estos últimos tiempos, pero quiero deciros una cosa que me ha dicho una que está por aquí, una de vosotras que no sé dónde está, allí, ahora la veo. Me decía: lo que explica que estemos aquí hoy, esta tarde, es porque el padre Dionisio ha hecho de cada uno de sus días 24 horas de servicio y de entrega. Creo que esto es lo que justifica que estemos aquí.
Y quiero saludar, ya que otros han saludado a otros y no vamos a repetir, pero quiero saludar a los niños que están aquí, a los niños, para que tengan la suerte de encontrar en su camino personas apasionadas, enamoradas, enamoradas que han sabido creer y porque han creído han creado vida a su alrededor. ¡Viva el padre Dionisio! Sabía que no iba a defraudar. Se nota que es castellano, ¿eh? Fuerte. No, castellano, es, no es riojano, que es más fuerte todavía. Criado con buen vino. Bueno, pues vamos a darle la palabra al padre Dionisio. Quiero decirte, Dionisio, gracias por tu dedicación a esta ciudad, que como alicantino de Beniarrés ha sabido hacerte parte del gran corazón de esta ciudad, que te quiere. Ya lo manifestó en 1983, haciéndote hijo adoptivo, y ahora con este monolito renueva este afecto y admiración. En uno de los mejores lugares de Caravaca, donde está la Casa de Cultura. Recordarte como el creador de los premios Alba Cara, la revista Hortanar, los Amigos de la Historia, la Asociación Cultural de San Juan de la Cruz, y mucho más, y mucho más. También estamos junto al bañadero de la Santísima Cruz, al templete. Tú has sido un gran difusor. La prueba está que le llevas el pin de la... Nosotros no solemos llevar en el hábito nada, en signo de austeridad, en signo de sencillez. Pero el padre Dionisio lleva constantemente la cruz de Caravaca, un gran difusor de la Santísima Cruz de aquí de Caravaca. En los lugares donde has estado, que yo te haya conocido, yo lo conocía él de niño, porque son con novicios, yo tengo un tío carmelita, que también estuvo aquí en Caravaca, padre Pascual Gil, lo conozco desde niño, y siempre te he visto con ese entusiasmo, con esa dedicación, y te he identificado siempre con Caravaca, y sobre todo aquí en la Santísima Cruz, dedicando tantas horas al confesionario, tantas horas que has dedicado aquí al confesionario. También, no solo junto a la Casa de San Juan de la Cruz, aquí, el templete, sino también, también pues en este lugar donde es curioso que vas a estar recordando, lo dirá la bendición de este monolito, pues recordando aquello que has dado. Va el monolito y la bendición significa decir cosas buenas. Pues ojalá que cada vez que veamos el monolito recordemos al padre Dionisio diciéndonos cosas buenas. Pues es tu momento, padre Dionisio. Dionisio, hermano, adelante. Primero he pedido permiso al señor alcalde para quitarme la mascarilla. Estamos un poco lejos. Porque en vez de contagiarnos del bicho, nos vamos a contagiar de amores. Realmente, pienso yo, que ha sido el contagio y que he recibido de Caravaca. He intentado que Caravaca, donde yo me encontrase, se oyese por todos los lugares. Realmente, descubrimos que Dios es amor. Y pienso que es el principio eterno de todo. Porque ese amor realmente nos ha creado. Y porque ese amor, todos los bienes que recibimos en la vida, realmente son gratuitos. No se paga nada por recibir ese don de gracia que cada uno de nosotros es. Y también os digo muy de corazón que ese amor ha sido lo que me cautivó aquí en Caravaca. Y el motivo yo pienso que no es otro, no es otro. Me enamoré, me dejé enamorarme y después también donde yo me he encontrado, sea Valencia, Roma, Madrid, Valencia de nuevo y Burgos, donde yo me he encontrado, Caravaca ha sido uno de los primeros temas que ha salido siempre de mi corazón. Realmente,
vi yo realmente esta realidad, ¿no? En mi espiritualidad, de normalidad, de crecer como Dios nos quiere. Nos quiere, es que nos quiere. Y es que nos falta convencernos que realmente Él nos quiere de veras. Y esa realidad es la que yo he vivido. Recuerdo uno de los detalles allí en Roma, ¿no? Iba con uno de los compañeros, un indio concretamente, me decía: ¿cómo es posible que no tienes otra palabra en tu boca? Digo, ¿qué me estás diciendo? Dice, sí, en este paseo me lo has dicho ya 20 veces o 25, ¿qué ha pasado? No sé. Y el que es que el corazón habla realmente lo que dentro. Pero yo me doy cuenta que también es el pueblo de Caravaca que me ha querido con locura, como yo también, intentando responderle al máximo. Y yo creo que es precisamente el ayuntamiento que ha querido recoger esa voz. Y claro, es el pueblo realmente el que me ha querido. Yo, gracias mil al ayuntamiento, ¿no? Porque ha recogido esta voz y realmente ha querido, digamos, ofrecerte este homenaje. Yo también soy un enamorado de Edith Stein y de San Juan de la Cruz. Fueron mis amores de juventud. Uno lo descubre en la medida que va viviendo. Y me doy cuenta también que lo que ha podido uno dar, recuerdo en aquel entonces, ¿no? Félix de Rodríguez de la Fuente estaba siempre en la televisión y ese entusiasmo, esa vida, realmente a mí me contagió también. ¿Cómo dabas esta oportunidad para que los chicos, las chicas descubrieran qué es lo que quisieran ellos ser ante los demás, ¿no? Y sobre todo esa búsqueda de la verdad, ¿no? Es decir, caminamos en un momento un poco extraño, un poco oscuro, ¿no? Pero sin embargo uno se da cuenta que al final la verdad padece, pero nunca perece. Es la expresión de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Y el mirar de Dios es amar. Juan de la Cruz. Yo estoy convencidísimo, siempre lo he estado, que la Santa Teresa de Jesús, el Santo Juan de la Cruz y la fundadora de Caravaca, Ana de San Alberto, con otros personajes que irán descubriéndose poco a poco, nos dejaron una herencia maravillosa y extraordinaria. Aunque el premio es un honor a mi persona, pero a Dionisio no se le puede, digamos, concebir sin la familia del Carmelo Teresiano. No solamente es Dionisio, son los carmelitas, tantísimos, que han pasado por aquí dejando una huella extraordinaria. La han dejado, la hemos dejado, pero es que los que están en la actualidad aquí también la van a dejar. Son momentos, decíamos esta mañana en la alcaldía, que son momentos muy especiales y que van apareciendo por aquí y por allá. Yo me alegro muchísimo del momento que le han hecho al padre Sebastián Buedo. No lo conocía. La calle al padre Juan de Dios Morenilla. Caravaca de la Cruz ha tenido esa delicadeza de entre sus hijos tres hombres extraordinarios: Alfonso de la Inmaculada, el padre José Marín, Juan de Dios Morenilla, que he nombrado. Pero no solamente esto, sino que han dado la vida como pocos. ¿Quién nos recuerda los muy mayores del padre Amado, del padre Gabriel? Y también, cómo no, es lo que también quería recordar, porque es fundamental esto. Es decir, es una inyección de espiritualidad que vemos en los grandes místicos de la Iglesia, precisamente los únicos fundadores en un pueblo de España. Caravaca de la Cruz fue fundada por Santa Teresa, a pesar de que no pisó nuestras tierras, pero sin embargo, desde que aparece Caravaca de la Cruz hasta su muerte, que se encuentra la cruz de Caravaca,
se da, ella cuenta siempre viviendo por esta hermana que ella ha delegado la fundación con todo lo que apareciera. San Juan de la Cruz no solamente visita las siete veces, creo que hay algo más, pero para eso hay que descubrirlo y sobre todo investigarlo en los procesos y otras y otros documentos, ¿no? Pero creo que es importante esto. Estamos marcados por hombres extraordinarios en la Iglesia y ese espíritu es el que tenemos que llevar dentro y comunicar a los demás. Cuando Dios da un don, no lo da para que uno se lo meta en el bolsillo, no. Lo da para que lo comuniquemos a los demás. Que demos lo que somos y lo que intentamos ser, digamos, en favor. Realmente, ser cauto realmente en, quizá en elogios excesivos, pero no dejarnos menos de la realidad que se nos brinda. También quería recordar solamente unas palabritas sobre el Club Edisten. Los jóvenes han sido los que me robaron un poquitín, porque eran los primeros en darse en amar. Recuerdo los paseos por las montañas, por lo, en fin, os podría recordar tantísimos lugares. Lo más bonito es esa libertad tremenda que ellos conseguían cuando estaban en la sierra y se juntaban, ¿no? Pero los papás, ¿qué habéis comido? ¿Habéis comido lo que...? Y ellos ni se enteraban de lo que decía. Yo les hacía hacer simplemente poner todas las comidas y todo lo que ellos llevaban en común y que cada uno cogiera lo que quisiera de lo que tenía. Casi nadie cogía lo de sus padres, nunca. Casi nunca vi yo que alguien cogía lo de su madre. Lo que sí que era precioso es esa alegría inmensa que manifestaban con esa libertad y con esa alegría de respirar algo de Dios. Aquí nos sentimos personas, ánimo, y ahí estamos. Voy a terminar, y no puedo acabar mi discurso, sin recordar a algunas personas. Las personas son el padre Juan Rivas Vic. Yo sé que lo recuerda mucho, que lo quiere mucho, por lo que sea, él sabrá cómo. Nació en una isla, Ibiza. Pero sin embargo, hay que reconocer ese impacto que dejó en muchas personas. Y también, cómo no, el porqué de los hermanos aquí, hoy en día, para mí, la realidad de la hospedería es un dato fundamental en este sentido como complemento a los años jubilares de Caravaca de la Cruz. Estoy en un lugar, Burgos, donde tenemos cuatro patrimonios de la humanidad. Tenemos la catedral, en la cual se celebra el octavo centenario de la primera piedra por San Fernando y Mauricio, el obispo, el camino de Santiago. También tenéis esta puerta, quizá os recuerde a un poco los más estudiosos, a los que han tenido más oportunidad de una formación. Y también tenemos el paisaje de las Logas. Y ahora también parece que hay un quinto patrimonio, pero bueno, estas cosas van muy despacio. Lo importante es entrar y empezar. Lo que pasó con los caballos del vino, a mí me dio una gran alegría inmensa, se lo comuniqué a la hermana mayor, porque yo vivía, digamos, también esa realidad de los caballos, entre otras realidades, ¿no? Pero me di cuenta que es un complemento extraordinario. Burgos vive gran parte por el turismo, el padre lo sabe, día tras día, autobuses, coches, bueno, pasan por Burgos, la catedral luego es preciosísima, no podéis ni imaginar. Y sobre todo, fijarse bien de lo que significa todo esto. Significa realmente apoyo en favor de la ciudad, pero sobre todo de las gentes de Caravaca. Tenemos que amarnos como Dios nos ama y dejarse amar, que no es fácil. Pero hay que decir, yo por ejemplo en este caso os digo de corazón, me siento anodadado
de ver la delicadeza y la atención de la alcaldía de esta mañana, con la sencillez y con la alegría que hemos repartido unos dones, unos y otros, ¿no? Pero yo pienso que es esto. ¿Y qué es lo que nos une en Caravaca de la Cruz? Su cruz, eso es lo más bello. Pero es un crucificado que ha resucitado. Y a la alegría de la Pascua, al menos mi corazón, está desbordando en cuanto a que ese don y esa alegría recibido por vosotros, en honor sobre todo de la alcaldía y de las personas que realmente me recordáis, os aseguro que siempre me tendréis hasta el final de mis días. Os quiero con locura, como siempre os lo he asegurado, y voy a intentar seguir, ser fiel a Dios, porque siendo fiel a Dios, lo voy a hacer con todos vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues es el momento de escuchar a nuestro alcalde, José Francisco, quien desde el primer momento se tomó interés de poder llegar a este momento. Ha sido bonito porque su interés ha llegado hasta hoy, el poder emplazar este monolito en este lugar, como he dicho, tan significativo para la ciudad. Gracias, José Francisco, gracias, alcalde. Y nada, pues, escuchamos tu palabra, que también es la voz también de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Muchas gracias. Qué pequeño se siente uno al lado de estos hombres que me han precedido en la palabra, se lo aseguro. La verdad, padre Pascual, que vivimos un año o un periodo muy carmelitano en Caravaca. Muy fructífero, afortunadamente, gracias a Dios, muy fructífero. Saludo a Fray Pedro Tomás, el prior de los Carmelitas Descalzos de Burgos, padre Pascual. Un saludo especial para ti y para todos los carmelitas que hoy estáis aquí, que, como decía el padre Dionisio, habéis dejado a lo largo ya de los siglos una huella indeleble en esta ciudad. Padre Dionisio, enhorabuena. Ya has visto el cariño que te tiene tu pueblo, ya lo sabías, pero efectivamente esto es fruto del amor y del cariño que Caravaca te tiene. También a los amigos y familiares del padre Dionisio que se han desplazado a Caravaca, bienvenidos a nuestra ciudad. Os recibimos de verdad con los brazos abiertos y con un abrazo afectuoso. También a la Asociación de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, que bueno, la verdad que tan estrechamente estamos colaborando y, como digo, tan buenos frutos está dando. También tengo que dar las gracias, por este pequeño acto, este humilde acto, al arquitecto municipal, a José Alcázar, porque estas cosas salen mucho mejor con cariño. Y también al secretario de la alcaldía, a Pedro Navarro, que le han dedicado, pues, seguramente un cariño especial, y por eso estas cosas salen y se nota, ¿no? Yo creo que se nota el cariño y el amor que se le ha dedicado. Esto no es ni más ni menos que el trasladar el cariño que Caravaca te tiene, pues a una persona que durante sus 21 años de destino pastoral en Caravaca, pues no paró de crear, no paró de aportar a nuestra sociedad, de sembrar en nuestros jóvenes la semilla de la cultura, del espíritu crítico, del trabajo por una sociedad que quedó reflejado, por ejemplo, pues en el Club de Distein, que fundó el mismo año de su llegada a Caravaca, de la revista Ontanar, del premio literario Albacara, que hoy en día, pues la verdad que brilla, quizás está en uno de sus mejores momentos de la historia, del cuarto centenario de la fundación del convento de Nuestra Señora del Carmen por San Juan de la Cruz, ni más ni menos, en 1986, y que probablemente supuso el culmen de la actividad caravaqueña del padre Dionisio, que concluyó aquel año con la inauguración del monumento
a San Juan de la Cruz, que podemos disfrutar aquí muy cerquita. Pues no es este humilde, además no es este humilde reconocimiento el único. En 1983 lo han citado el ayuntamiento, presidido por el entonces alcalde Pedro García Esteller, le nombraba hijo adoptivo, además en un acto multitudinario donde también se rezó pues todo el cariño que el pueblo le tiene al padre Dionisio. Pero yo creo que ha sido su figura menuda, en lo físico pero gigante, en el corazón, la que nunca ha pasado desapercibida por las calles de Caravaca. Esa es quizás la huella más profunda en forma de valores que tú has dejado, padre Dionisio, a tantas generaciones, a algunas generaciones de caravaqueños que tuvieron la suerte de compartir contigo de una u otra forma pues tantas vivencias en nuestra ciudad. Hoy, padre Dionisio, en colaboración con la Asociación San Juan de la Cruz y Santa Teresa, de, por supuesto, de la comunidad, de los padres carmelitas, el ayuntamiento quiere, y el ayuntamiento quiere decir todos los vecinos de Caravaca, pues quiere dedicarle este humilde homenaje, que yo creo que perpetúa en la vía pública la figura del padre Dionisio para la posteridad, y que ubica en este lugar emblemático, junto a la Casa de San Juan de la Cruz, pues un espacio de una profunda significación carmelitana y sanjuanista. Padre Dionisio, enhorabuena, bienvenido a Caravaca una y mil veces, y que disfrutes de este humilde homenaje que te brinda el pueblo de Caravaca. Enhorabuena y muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a tener este momento emocionante porque vamos a ver cómo es el monolito. Este descubrimiento por parte del alcalde y el padre Dionisio, que os acercáis y lo descubrís en este lugar tan significativo. Mascarilla, un segundo. Eso no se ve. Cambia la mascarilla, ¿eh? Eso sí, es que el monumento no tiene mascarilla. A ver, mira aquí delante. ¡Dionisio! ¿Cómo le pasa? ¡Aquí delante! ¡Nache! Un segundo. Gracias.